1979 estalla la revolución islámica y con este cambio político en Irán se aprueban una serie de leyes que limitan y discriminan a la mujer iraní. Leyes como que la mujer no puede ser jueza, no tiene la capacidad de discernir, el testimonio de dos mujeres equivale al de un hombre en un caso de un juicio, la custodia pertenece siempre al padre, una mujer para viajar tiene que pedir el certificado de su padre o de su marido para poder solicitar el permiso para poder salir de viaje, no puede vestir como ella quiere, tiene que cubrirse el pelo, no puede ir en bici, no puede nadar, no puede bailar, no puede cantar en público. Un ser humano limitado en todos los ámbitos, una serie de leyes que le quitan dignidad a la mujer dentro de una sociedad en la que el gobierno, el régimen de la República Islámica ha tratado por todos los medios posibles de crear esta segregación y separación entre el hombre y la mujer. Con todo el sistema que ha habido por el medio de adoctrinar tanto a los niños como a las niñas, de crear esta desunión y separación, lo que uno se imaginaría es que sean dos grupos antagónicos que compitan unos con otros. En la revolución que estamos viviendo estos días con mucha emoción en Irán nos muestra cómo los hombres iraníes también se han dado cuenta que la libertad de las mujeres iraníes para que ellos también pudieran vivir bien como hombres pasa por la libertad y los derechos de la mujer iraní. Y esto es muy importante para que una sociedad pueda prosperar. Han mostrado al mundo de que la sociedad iraní es mucho más digna de lo que el mundo se imaginaba, porque el mundo se creía que es una sociedad que está sumisa y acepta las leyes que tiene y está tratando de convivir con ella. Ha sido así durante más de 40 años, pero como todas las sociedades y como todos los momentos históricos, siempre llega a un momento de despertar. Y ese es el momento en el que está viviendo la sociedad iraní. No cabe duda que en las próximas semanas iremos viviendo estos momentos de cambio, se van tomando cada vez más forma, ahora es una huelga general por todo el país, son protestas en las que toda esta generación de iraníes, cuatro generaciones que están saliendo a la calle, las primeras semanas eran jóvenes, luego eran adolescentes, luego incluso los padres que habían pedido a sus hijos y a sus nietos no salir a la calle por el peligro que sabían que tenían cada vez que salían. Los padres también están indignados, dolidos por ver cómo las autoridades iraníes responden con balas, con armas, con tanques, con gases, con detenciones masivas, con torturas, con violaciones múltiples a las mujeres detenidas. Una sociedad que está completamente unida en su deseo de derrocar el régimen de la República Islámica y que ha mostrado al mundo entero de que reconoce que su unidad es la que le va a llevar a la victoria. En un día como hoy, es un momento también importante para reflexionar sobre lo que está pasando en Irán, la valentía de las mujeres iraníes, pero no nos olvidemos que no solamente están ellas, sino que están también los hombres con ellas. Así que felicito ese día a todas las personas y les pido, por favor, que sean la voz de las mujeres iraníes que están mostrando al mundo su audacia, su valentía y su determinación en buscar construir una sociedad justa y digna. Muchas gracias.